lograr que este gobierno claudique, que diga basta, porque ya no se puede más. Tenemos miedo por nuestros hijos, por nuestros nietos, en general por todo, por la que la Argentina está devastada, porque tenemos una fragata perdida, una corbeta, unas Islas Malvinas. Bueno, creo que este gobierno tiene que dejar de serlo. Ya no se puede más. ¿Anticipadamente? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. Esta sociedad que está acá no es golpista, no es derroca a nadie. Lo único que quiere es vivir en libertad y que se sean respetados los derechos de garantía, la seguridad, las cosas fundamentales que queremos en la sociedad. Creo que este gobierno tiene que dejar de serlo. Ya no se puede más. ¿Anticipadamente? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. Ni uno solo. Quiero que se vayan todos desde ya. Quiero que que haya libertad. Libertad de prensa. Libertad de expresión de la gente. Basta de sangre. Basta de muerte. Basta de gente inocente. Basta de este modelo que ya está re agotado ya. Yo tengo 76 años. Viví la época del Perón. Esta gente no es peronista. El Che Guevara no tiene absolutamente nada que ver con Eva Duarte. Y lo que me duele de este país es que el TBR, Maradona, diga que el Che es más grande que el General Belgrano. Entonces, a los chicos los pueden engañar, pero yo no. Yo fui a los presos de revolución en Peral de Magdalena y sé muy bien lo que pasó cuando lo volvieron a Perón en el 55. No tiene nada que ver con el peronismo esta gente, es de izquierda. Y nos van a dejar pegados con Cuba y con el Chávez este. Yo viajo a Estados Unidos y hay unas estaciones que se llaman Valero, con B corta, 500, son de Chávez y sus amigos. Entonces, todo un verso. Aparte, Cristina manda a su hija a estudiar a Nueva York. ¿Por qué no la manda a estudiar a Cuba, Venezuela u otro país? Y se olvidan que el que salvó la deuda externa en Argentina, miren, yo no lo defiendo a Bush, pero fue Bush porque lo agarró a Kirchner y le dijo, usted va a pagar la deuda como yo le digo. Eso está registrado, ¿eh? No es invento mío. Así que esta gente no es argentina. ¿Por qué no cuenta la historia verdadera? Roca, tuvieron que hacer un chanjón, porque entraban los indios, quemaban Azul, quemaban Bolívar, violaban a las mujeres y las llevaban a la tolería. Y trataron de negociar con los indios, y los indios eran tan salvajes que no podían. Gracias a Roca tenemos la Patagonia, porque se descubrió el telégrafo y el Winchester, si no, no tendríamos ni Patagonia. Están rompiendo todos los símbolos y no se dan cuenta ustedes. Están rompiendo. El ejército lo hizo mierda. La fragata que se la venda. La mandaron a propósito la fragata allá. ¿Entendés? Esta mujer tiene un odio terrible. Dividió a toda la sociedad argentina. Y vive, ¿sabe de qué? Del poquito de la soja. El día que fracasen dos cosechas acá, no existimos, ni económicamente ni nada. En el 49, Perón hizo una potencia mundial de esto. Fabricamos tanques, submarinos, tractores, motos, aviones, el pulque, qué sé yo. Entonces a estos pendejos le lavan la cabeza. Ellos saben que en dos o tres generaciones a estos pibes boludos le lavan la cabeza. ¡Y viva el Che! Por la inseguridad, la inflación, la corrupción y en definitiva el atentado a la República, que es este sistema. ¿El reclamo hacia quién está dirigido? Está dirigido sobre todo a la presidenta, para que escuche que no puede solayar lo que piensa el pueblo. Voy a decir una barbaridad si hablo. Mejor no digo nada. Quiero dejarle un mensaje a nuestra presidenta. Mi nombre es Osvaldo Álvarez, soy de la ciudad de Mar del Plata. Lamento la frase que dijo. No sé de dónde la sacó. Pero yo le voy a decir algo. Que a mí como argentino me dolió esa frase. Porque yo considero que la libertad y la dignidad de nuestra patria está dentro de la fragata Libertad. Y hasta que esa fragata no vuelva a nuestro país, no vamos a tener dignidad y no vamos a tener libertad tampoco. Nada más que eso, gracias. Me da vergüenza como argentina de tener semejante presidenta. Somos toda una familia de gente trabajadora y hemos pasado por muchos gobiernos, pero hay mucho más muertos inocentes de gente que trabajó que de la dictadura. Así que, Cristina, por favor, andate. Parece mentira, porque sos una inservible.
te escudás detrás de Clarín por todas las cosas que estás haciendo mal. Pero igual nos enteramos, sea por quien sea. No sabés gobernar, no sos una abogada exitosa. Sos una corrupta exitosa. Por favor, esto es hermoso lo que está pasando. Es plena democracia. Que no nos dejen de escuchar porque somos minoría, supuestamente. Aunque acá hay mucha gente que parece que somos parte de la mayoría. ¿De dónde son? Que se vaya, que no deje vivir en paz y que no nos roben más. Que se vayan todos.